Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿qué hubiera pasado si Naruto ocultaba su personalidad y era entrenado en Anbu? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. Te has vuelto más fuerte, Itachi, me alegro de que estar huyendo no haya dañado tus habilidades, afirmó Kakashi, quien junto con Gai, Asuma y Shizune estaban en el campo de entrenamiento Anbu 4. Zabuza tenía una misión de algún tipo. Sí, es bueno ver a alguien tan versado en taijutsu. Todavía no puedo creer que nuestros mayores te impongan una situación así. Pero, ¿puedo preguntarte por qué no usas el estilo interceptor? Seguramente con ojos tan fuertes como los tuyos, podrías estar a mi altura fácilmente, cuestionó el enigma que es Gai. Itachi se preguntó si Gai siempre había sido tan ruidoso. Porque, mi visión está fallando lentamente. El costo del Mangekyo, además de tener que matar a tu mejor amigo, es que cuanto más lo usas, peor se vuelve tu vista hasta que pierdes toda su luz. La única forma de evitar esto sería que Sasuke desbloqueara el suyo y que yo implantara sus ojos en mí. Es por eso que todas las habilidades que tengo se pueden usar mientras estoy ciego, explicó Itachi, aunque Gai y Asuma no vieron la importancia de esto. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es despertar su Mangekyo y luego ustedes dos intercambian ojos. ¿No podrían hacer eso del despertar con algún genjutsu realmente poderoso? Una vez estuve atrapado en uno donde pensé que había matado al guardián 12 y era el único que quedaba, si no fuera por Kurenai, probablemente seguiría pensando que fui yo quien lo hizo, afirmó Asuma, recordando ese momento, recordó cómo los dos se habían conocido por primera vez. La luz que se encendió en la cabeza de Itachi era casi visible. Primero una mirada de confusión, luego un pensamiento, luego asombro. ¿Qué quieres decir con cambiar de ojos? Sabes, tú pones el suyo y él pone el tuyo. Sé que un ojo solo se puede implantar una vez antes de que comience a adaptarse. ¿Hay alguna razón por la que no funcionaría de esa manera? Cuestionó Kakashi. Sabía del límite de una transferencia porque su compañero de equipo en Anbu había perdido un ojo una vez, y el único disponible era el de un enemigo que había muerto. No hay, Kakashi, ¿cuándo es tu próxima reunión de equipo? Oficina del Hokage, gracias por verme, Hokage-sama, estilo tierra. Jutsu de lanza del dragón. Naruto se apartó del camino del dragón de rango B y la ventana detrás de su escritorio explotó hacia afuera. Naruto huyó por la ventana hacia el techo de la torre, seguido de cerca por su atacante. ¿Qué demonios, anciano? Preguntó Naruto. No todos los días Naruto era atacado por su abuelo. Solo un pequeño entrenamiento, Hokage-sama. Tengo que asegurarme de designar a alguien con habilidad, se rió Sarutobi, desde su pelea con Orochimaru, había encontrado su antigua voluntad de fuego ardiendo con fuerza una vez más. Si eso es lo que quieres, viejo, debes saber que no planeo contenerme, sonrió Naruto mientras hacía señales con las manos más rápido de lo que Sarutobi alguna vez lo había hecho. Estilo Uzumaki. Dragón de viento. Estilo fuego. Triple ataque de dragones de fuego. Gritó Sarutobi. Los tres dragones de fuego alcanzaron al dragón de viento de Naruto. Estilo acuático. Gran tsunami. En una asombrosa demostración de manipulación del agua, Naruto sacó casi toda el agua del aire y la puso en un solo ataque de rango S. El dragón de fuego cargado por el viento no fue rival para el muro de agua que Naruto había invocado en el techo de la torre del Hokage. Con Anbu, el siguiente techo encima, con tanto poder, estos dos hombres podrían destruir una aldea entera por sí solos, afirmó Aoi con asombro, por supuesto sabía que eran poderosos, uno era el dios de los shinobi y el otro era conocido como el asesino Bijuu. Sé lo que quieres decir. Estos dos serán leyendas, marcadores imborrables en el tiempo, afirmó Boar. Ja, solo espera a que aparezcan los verdaderos ataques combinados. Esas son las especialidades de ambos después de todo, afirmó Yamato. Volviendo a Naruto vs Izuren, oye, viejo. Creo que tengo una gran idea para ayudar a la aldea. Gritó Naruto mientras lanzaba un kunai, cubierto con chakra del viento, para perforar una pared de tierra que Sarutobi había hecho para contrarrestar la enorme ola de agua que se estrellaba en su camino. ¿Y qué sería eso? Preguntó Sarutobi mientras rompía su muro de tierra y lo lanzaba volando hacia Naruto. En los próximos 3 o 4 meses, haremos una gran exhibición de todos nuestros ninjas más fuertes, podemos hacerla en la arena e invitar a todos los Daijimos y otros clientes. El evento principal sería yo contra ti. Declaró Naruto mientras bajaba las manos, mostrando su deseo de un descanso en su pelea. Piénsalo.
El dios de Shinobi contra el asesino Bijuu de Konoha, eso atraería a muchos nuevos clientes, ¿no? ¿Podríamos tener a Tsunade y Jiraiya contra Gai, Kakashi y Asuma? ¿Zabuza contra Itachi? Debo admitirlo, Naruto, esa sería una lista de combates increíble, y seguramente atraería a una multitud y una lista completamente nueva de clientes, afirmó Sarutobi. Una mirada reflexiva se dibujó en su rostro. Pero antes de que hagamos nada más, tengo una última misión para ti. Encuéntrame en 2 horas en el campo de entrenamiento cero. Y trae los pergaminos de las 4 bóvedas de los Hokage. ¿Por qué? ¿No sería más seguro hacerlo en el búnker? Cuestionó Naruto. No por lo que vamos a hacer, sonrió Sarutobi antes de desaparecer en un destello de fuego. Maldito anciano, si estás tan lleno de energía ahora, me gustaría verte en tu mejor momento. Naruto se giró para dirigirse a la finca Namikaze. Una sonrisa se formó lentamente en su rostro, tal vez aún pueda. Finca Namikaze, corre Azumi. O el señor Zabuza te atrapará. Gritó Shisui. Él y Azumi finalmente habían logrado quitarle la máscara a Zabuza después de una semana de intentarlo. Ahora corrían para salvar sus vidas. Cállate, Shisui. Puede que seas más rápido que yo, pero yo soy más fuerte. Gritó Azumi, justo cuando Zabuza lo levantó dándole un golpecito en la cabeza. En su otra mano estaba Shisui, sosteniéndolo de la misma manera. Ustedes los Gakis son rápidos, eso se los concedo, se rió Zabuza, asustando un poco a los niños. Pero en serio, ¿quién les enseñó dos jutsu? Mi mami, sollozó Shisui. Zabuza se sintió mal al instante, ya que Kamiro era una buena mujer, un poco trastornada de la cabeza, pero era obvio que el chico la extrañaba. Señor Tortuga. Afirmó Azumi alegremente. La tortuga le había dado un jutsu de agua de rango D para practicar su estilo acuático, y Azumi lo había estado usando en cada oportunidad que podía. ¿Les gustaría entrenar conmigo por un día? Preguntó Zabuza, estaba sorprendido de lo mucho que disfrutaba jugando y entrenando con los chicos, casi le daba miedo. Antes de que ninguno de los niños pudiera decir que sí, Naruto, que acababa de llegar a casa y vio a Zabuza palmeando a los 2 niños de 6 años, respondió por ellos. Oh, claro que no. Sé cómo entrenas a Zabuza, y de ninguna manera voy a dejar que tortures a estos dos. ¿Por qué estás mojado? Zabuza simplemente dejó a los chicos en el suelo y murmuró. Estos malditos niños saben algunos jutsu, Azumi sabe estilo agua, palma de presión y Shisui sabe algunos shunsin extraños que nunca había visto antes. Shisui, ¿puedes mostrarme? Preguntó Naruto. Sabía que el mayor Shisui tenía su propio Shunsin, que era mucho más rápido y tenía un mayor control sobre el uso del chakra, pero incluso Kakashi nunca pudo lograr la combinación correcta. Shisui asintió con entusiasmo y en un arrebato de velocidad, se puso al lado de Naruto. ¿Estuvo bien, Naruto-nii? Sí, muy bien, elogió Naruto. Eso es de Shisui. Su madre debe haberle enseñado. Oh, estos niños van a tener unos 2 años antes de que se conviertan en genin. Todavía necesito encontrar un tercer miembro adecuado para ellos, supongo que tendré que esperar por ese, pensó Naruto. Zabuza, voy a tener una reunión que durará todo el día, así que necesito que tú o Aku vigilen a estos dos, a menos que Shizune esté en casa, y no les enseñes más nin, gen o kenjutsu. Si quieren entrenar, pon sus cuerpos en su mejor momento antes de que vean un kata, de esa manera podemos ver en qué son mejores. Sí, sí. No te preocupes. Crié bien a Aku, ¿no? Afirmó Zabuza. Se dio cuenta de lo mal que sonaba eso, considerando todo el asunto de congelarte las pelotas. Ni siquiera voy a tocar ese, Shisui, Azumi. Ambos chicos miraron a su ídolo barra hermano mayor con total atención. Si ustedes dos realmente quieren ser ninjas, hagan todo lo que Zabuza diga. Ya sea que lo sepan o no, él es uno de los más fuertes de la aldea. Ambos niños abrieron los ojos como platos, iban a entrenar con un chico fuerte. Está bien, Nii-chan, haremos lo que dijo, pero ¿qué pasa con la escuela? Comienza la semana que viene, ¿podemos entrenar con Zabuza entonces? Cuestionó a Fumi. ¿Sí? ¿Y podemos entrenar contigo también, Nii-chan? Eres el más fuerte del mundo. Afirmó Shisui. Jaja, no soy el más fuerte del mundo, yo diría que el Raikage es el más fuerte, y probablemente el más rápido. O tal vez el Tsuchikage. Y lo siento, chicos, una vez que estén en la academia, no puedo entrenarlos, porque demostraría favoritismo, explicó Naruto. Por dentro se reía, era gracioso que quisieran entrenar con él, y lo más probable es que fuera su sensei Jonin. Entonces, ¿puedes entrenarnos hasta que entremos a la academia? ¿O después de graduarnos?
Preguntó Shisui, con sus ojos de cachorro en plena expresión. Naruto casi se rió de una mirada que, si hubiera estado en el rostro de su padre, lo habría asustado muchísimo. ¿Sí? Podría ser nuestro sensei Jonin del que nos habló el señor. Kakashi, afirmó Azumi, siempre llena de energía. Te diré algo, si ustedes dos trabajan lo suficientemente duro, seré su sensei Jonin, pero tendrán que darlo todo. Puente, Sakura y Sasuke esperaban a Kakashi en el puente. Les habían dicho que, dado que ambos habían sido ascendidos, seguirían formando equipo. Al menos por un tiempo, hasta que fueran aprendices o asignados a un grupo de trabajo. Hola. Llegas tarde otra vez, Kakashi. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Sasuke. Estoy aquí para decirte que ya no eres mis estudiantes. Sasuke, te han asignado un maestro, tienes que pasar su prueba, pero debería ser fácil para ti, creo que te está esperando en tu casa. Sakura, tienes la opción de ser parte del nuevo programa médico encabezado por Tsunade Hime o ser asignada a un equipo Chunin, si hicieras eso probablemente entrenarías en Taijenjutsu. Explicó Kakashi como regalo de despedida, les hice ambos pergaminos con un par de jutsu elementales que he copiado a lo largo de los años. Y con eso, él se marchó. Bueno entonces, supongo que debería ir a reunirme con Tsunade-sama, nos vemos luego Sasuke. Afirmó Sakura, quien luego se dio la vuelta y se alejó. Sí, nos vemos Sakura, dijo Sasuke mientras se giraba para volver a casa. Me pregunto quién será, Zabuza. No, ya tiene a Aku como aprendiz. Base oculta, ¿cómo está Kimimaro? Preguntó Orochimaru. Está estabilizado, aunque habrá que ver si el trasplante de pulmón no le causará problemas, respondió Kabuto, con el portapapeles en la mano y las gafas en la punta de la nariz. Bueno, ¿se propagó la enfermedad? Preguntó el encantador de serpientes. Hasta donde yo sé, no, pero voy a hacer pruebas durante la próxima semana para asegurarme. Señor, si puedo preguntar, ¿por qué planea usar el cuerpo de Kimimaro cuando tendremos el de Sasuke muy pronto? Preguntó Kabuto. ¿Qué diferente eres, Kabuto? Tú sabes tan bien como yo que tendré que entrenar para vencer al mocoso, sin importar el cuerpo que habite. Ahí es donde entra Kimimaro, con su habilidad para hacer crecer nuevos huesos y tu destreza médica, su cuerpo podrá durar fácilmente el doble de la cantidad de tiempo normal que duraría un cuerpo promedio, además tendré los ojos Sharingan que Danzo dejó como señal de buena voluntad. Solo puedes trasplantar ojos una vez, y no los desperdiciaré en un cuerpo que solo tiene un periodo de gracia de 2 años y medio. Lo entiendo, Orochimaru-sama, pero ¿por qué cambias de cuerpo tan pronto? Solo han pasado unas semanas y ese cuerpo era el más fuerte que teníamos. Porque quiero que ese mocoso muera lo antes posible y la única forma de lograrlo es con un cuerpo que sea casi indestructible. Kuno, abeja. Deja de violar. Gritó Yujito. Agua, ¿por qué me perdería el Wo? ¿Te molesta? Preguntó Bed. Ve, ¿podría ser normal durante 5 minutos, por favor? Esto los involucra a ambos. Y deja de coquetear con Yujito. Es extraño que mi hermano adoptivo se insinúe con mi hermana adoptiva, afirmó Abamos, Brocaje, no es así. No estoy detrás del gato. Además, nuestro pequeño bulto de ira se siente atraído por el sabio dorado de Konoha, gritó B, provocando un gran sonrojo en Yujito. Yujito no sabía si golpear a la abeja o sonrojarse, así que hizo ambas cosas. No me gusta así. Es solo que, ¿te calientas cuando lo ves trotar? Cuestionó B, quien nuevamente fue golpeado por un Yujito furiosamente sonrojado. B, no hables más hasta que yo te lo diga, y Yujito, no te preocupes, volveremos allí la semana que viene para finalizar la alianza con ellos. Ahora, el motivo por el que los he convocado a ambos aquí es porque ambos llevarán un equipo Genin, como Ko-sensei. Hola, una hermosa pelirroja descendió de un barco de aspecto bastante descuidado en los muelles del ahora bullicioso Wave Country. Vaya, ¿y yo que pensaba que Wave era un basurero? ¿Ah, sí? Pero entonces llegó nuestro salvador y nos ayudó a cambiar las cosas. Ahora somos lo suficientemente fuertes como para entrenar a nuestros propios ninjas, aunque eso es solo porque nuestro salvador nos prestó algo de dinero para iniciar un programa. Incluso envió a algunos de sus propios ninjas para ayudar a entrenar a los nuevos aprendices, afirmó un estibador, un hombre que parecía tener unos 30 o 35 años. ¿Y quién, por favor dime, es este hombre que ayudó a este lugar? Preguntó Ao, acercándose a Mei. Su nombre es Naruto Uzumaki, pero hay algunos rumores que dicen que se hizo famoso durante una batalla en Konoha. He oído algunos que parecen escandalosos, pero todo es posible para ese joven.
En cuanto a por qué es tan venerado aquí, es porque él y un hombre llamado Zabuza mataron a todos los bandidos y nos liberaron de ese miserable gato, afirmó otro trabajador del muelle, un hombre que obviamente en algún momento fue un ninja, si las múltiples cicatrices y la forma en que se movía eran una indicación. Lo último que supe de él era que se llamaba Naruto Uzumaki Namikaze. ¿Cómo es? Un hombre como ese tal vez tenga que atraparlo yo mismo, se rió Mei, recibiendo un profundo suspiro de Ao, él mismo no quería casarse con la mujer, pero sabía que quien lo hiciera sería tan azotado como un carro tirado por caballos. Hay una estatua de él en la plaza del pueblo, nos pidió que la quitáramos, dijo que era un esfuerzo de equipo, pero todavía sigue en pie, respondió honestamente el hombre mayor. ¿Naruto Uzumaki? He oído hablar de él, ¿qué apodos tiene? Preguntó Ao, no mucha gente lo sabía, pero Ao era fan de Minato, se conocieron por primera vez en el campo de batalla durante la Tercera Gran Guerra, así que al escuchar a un hombre con el mismo apellido, descubrió que su interés se despertó. El sabio dorado de Konoha, el asesino de Bijuu, el héroe de las olas, todo tipo de cosas. En realidad estuvo aquí hace 2 semanas, tuvo algunos asuntos con el anciano Tazuna, terminó adoptando a 2 niños huérfanos que encontró en las calles. Pude conocerlo, es muy realista en todo, respondió el más joven, con evidente admiración en su voz. Tanto Ao como Mei se quedaron boquiabiertos. ¿Asesino Bijuu? ¿Sabio dorado? ¿El chico era un sabio? ¿De dónde diablos estaba sacando Konoha a esta gente? Gracias por su tiempo, debo irme, respondió Mei, babeando un poco ante la perspectiva de un hombre tan fuerte y aparentemente amable esperando en Konoha, con un poco de suerte, podría conocerlo y tal vez conseguir una cena a cambio. Fuerte, listo. Famoso, listo. Bueno con los niños, aparentemente listo. Con los pies en la tierra, listo. Espero que no esté comprometido, con Naruto, achú. Estornudó Naruto. Alguien debe estar pensando en mí, se dijo en voz baja. Luego se estremeció. Espero que no sea y no otra vez, Suna, ¿tú qué? Fue la reacción inteligente de Gaara. Te hemos votado como Godaime Kazekage, respondió el viento Daimyo, un hombre bastante alto y desgarbado. ¿Por qué yo? Estoy empezando a agradar a la gente de esta aldea y solo soy un genin, afirmó Gaara con su extraño tono sin emociones. Gaara, por favor, cállate y toma el sombrero. Preguntó Temari, ella amaba a su hermano, pero él era demasiado duro consigo mismo. Eres el ninja más fuerte de la aldea, y puedes controlar la arena, la misma cosa de la que está hecha la mayor parte de nuestra aldea. Acepto con una condición, afirmó Gaara. ¿Y cuál es esa condición? Preguntó un concejal anónimo. Quiero que Baki me devuelva mis galletas, afirmó Gaara con una voz completamente seria. Toda la sala miró a Baki, solo para verlo a punto de consumir un plato de galletas que Gaara había estado recibiendo de la heredera Hyuga en Konoha. ¡No! Estas galletas son mejores que el sexo. Gritó Baki mientras se movía para consumir una galleta, solo para ser derribado de su asiento por un enojado Gaara. ¡Dame el tesoro! Gritó Gaara mientras intentaba estrangular al Jonin. ¡No! Gritó Baki, sosteniendo a Gaara a un brazo de distancia mientras luchaban por la ventaja. El resto de la sala se quedaba mirando con asombro cómo los 2 ninjas más fuertes de la aldea estaban peleando por un plato de galletas. El tesoro es mío. Ella los hizo para mí. Gritó Gaara mientras finalmente lograba estrangular a Baki. ¡Ah! Bien. Solo dame uno. Pidió Baki mientras le aplastaban la tráquea. Gaara asintió y se apartó de su sensei Jounin. Luego caminó hacia la mesa y recogió la bandeja de delicias azucaradas que de alguna manera estaba intacta. Si esto es todo, estaré en mi nueva oficina, comiendo mis galletas. Y con eso, Gaara salió de la habitación. ¿Qué diablos podría haber en esas galletas para que Gaara de entre todas las personas actúe así? Cuestionó Temari. ¿Compuesto Hyuga, señorita Hinata? ¿Hiciste algo con esto? Preguntó una rama Hyuga, sosteniendo lo que parecía una bolsa de azúcar. Sí, hice galletas para Gaara-kun, ¿por qué lo preguntas? Cuestionó Hinata señora Hinata, esto no es azúcar normal, es una mezcla especial de caña de azúcar y hierbas de la tierra del azúcar, es 10 veces más fuerte y altamente adictiva. Distrito Uchiha, Sasuke acababa de regresar a su casa, aunque ya no la usaba como recordatorio para matar a Itachi, todavía vivía aquí para honrar a su familia. Kaga-san, estoy en casa, dijo Sasuke con cariño, recordando los días en que llegaba a casa y ella tenía el almuerzo o la cena esperándolo.
Lo siento, hermanito, solo soy yo, dijo una voz detrás de él, una voz tan exasperantemente tranquila que solo podía pertenecer a una persona. Sasuke se dio la vuelta y vio a Itachi de pie en la esquina de la cocina, preparándose un sándwich de jamón con una guarnición de poke. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Soy tu nuevo sensei, pero primero tendrás que matar a la persona que más quieres, afirmó Itachi, dándole un mordisco a su sándwich. Creo que su nombre es Aku, ¿no? Sasuke se giró para ver a Aku, atada y amordazada en medio del suelo. Eres más retorcida de lo que pensaba, preferiría suicidarme antes que hacerle daño. Lo sé, pero desafortunadamente para ti, no tienes elección, afirmó Itachi mientras finalmente levantaba la mirada y miraba fijamente a Sasuke. Yo te controlo, ahora córtale la garganta. Yo estuf, señor, acaba de llegar una noticia. Parece que Izuren Sarutobi está vivo, afirmó Aniwa Anbu. HMM, es bueno saber que ya no soy el Kage mayor, sonrió Onoki. En realidad, señor, parece que el que nuestros espías vieron en la oficina del Hokage es Naruto Uzumaki Namikaze, aún no han anunciado quién es el nuevo Kage, pero parece estar en la parte superior de la lista. Mierda, al menos si Izuren todavía estuviera en el cargo podríamos atacar, pero ese chico es demasiado. Podría vencerlo, pero Konoha tiene demasiados ninjas fuertes para atacar con él a cargo. Contacta al Raikage, ve si tendrá una reunión con nosotros, afirmó Onoki. Sabía lo fuerte que era Naruto, era el único hombre que luchó contra Madara Uchiha y Jiraiya el Sannin. Apenas sobrevivió a ambos encuentros. Naruto era más fuerte que Jiraiya cuando se trataba de poder puro, incluso su liberación de polvo tendría problemas con él, además era un Jinchuriki, por lo que tenía un suministro casi ilimitado de chakra para usar. En realidad, señor, parece que tanto Suna como Kumo se han unido a Konoha, nuestros espías en Kumo y Suna muestran que están intentando conseguir matrimonios políticos, dijo el mensajero. Hijo de puta. Zona de entrenamiento cero, Naruto apareció en un instante en el campo de entrenamiento cero. Habían pasado aproximadamente 2 días desde que sus clones finalmente terminaron su sello Hirasin, con la ayuda de Minato todas las noches, por supuesto, y ya había marcado todos sus puntos clave. Faltaba mucho para que pudiera usarlo en batalla, pero en realidad no lo necesitaba, era más una conveniencia para él que otra cosa. De pie en el centro del campo estaba Sarutobi, a sus pies había 4 cadáveres, los cuerpos de los 4 sonidos, jiji, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y por qué demonios teníamos que hacer esto aquí? Preguntó Naruto. Naruto, ¿qué sabes del Jutsu Edo Tensai? Señor Danzo, ¿qué haremos hasta que Orochimaru mate al recipiente del Kyuubi? Cuestionó un agente raíz sin nombre. Después de pensarlo un momento, Danzo dijo. Todos, excepto los 10 primeros, entrenen. Quiero que todos ustedes sean jonin de alto rango para el momento de nuestro ataque. Quiero que los 10 primeros vayan a todas las aldeas más pequeñas y se lleven a todos los niños fuertes que puedan encontrar. Necesitaré un ejército al menos 3 veces más grande que el que tenemos ahora. Sí, mi señor, respondió la raíz, quien luego desapareció de la existencia. Pronto, muy pronto, el mocoso morirá y yo seré el Hokage. Entonces me haré cargo de todas las naciones elementales. Zona de entrenamiento cero, Naruto, ¿qué sabes del Jutsu Edo Tensai? Preguntó Sarutobi, su rostro era una miríada de emociones. HMM, puede traer de vuelta a la gente de entre los muertos, pero solo si su alma reside en el mundo puro, así que si un alma está sellada, no funciona, puedes usar un cuerpo muerto o vivo, pero es mucho más fuerte con sacrificios vivos, y el Hokage Nidai me lo inventó. Respondió Naruto bien, ahora, cuando estaba peleando con Tobirama Sensei, él me dijo que lo trajera a él y a su hermano, el primer Hokage, para hablar contigo. La razón por la que hay 4 cuerpos aquí, es porque conozco a otro hombre que estoy seguro que le encantaría conocerte, y creo que es uno que puede ayudarte mucho, afirmó Sarutobi mientras le entregaba a Naruto un pequeño pergamino. Estos son los sellos de mano para el Jutsu, la razón por la que te pedí que trajeras los pergaminos de las bóvedas, es porque contienen a 2 de las personas que vas a invocar. Ok, viejo, pero no me siento bien con esto. Respondió Naruto mientras volaba a través de sellos manuales resurrección del mundo impuro. Compuesto Uchiha, no lo haré. Me suicidaré antes de hacerle daño. Gritó Sasuke una vez más, desafiante. Es inútil, hermano menor tonto. Has hecho contacto visual, ahora tu voluntad es mía, gracias a una técnica Uchiha muy antigua, una que ya no tiene nombre. Ahora eres mi marioneta, y matarás a Aku, Naruto y luego, cuando tengas ojos como los míos, te mataré y los tomaré como mis repuestos, dijo Itachi con voz monótona, mientras comía su sándwich.
Este no era el hombre que mató a su clan. Este era un monstruo de una estatura incluso mayor que el Kyuubi. Sasuke estaba a punto de replicar, solo para encontrarlo moviéndose solo hacia Aku, se horrorizó al sentirse sacar un kunai de la funda en su pierna y levantarlo mientras su cuerpo era empujado con fuerza hacia la chica que había llegado a amar. No, no. Aku. Por favor, muévete. Ella no puede moverse, no puede hablar, pero puede ver y puede sentir, respondió Itachi, ahora de pie junto a Sasuke. Su última visión cuando deje esta tierra será el hombre que la ama, cortándole la garganta. Aku. Por favor, muévete. Corre, corre y pide ayuda. Gritó Sasuke, con el rostro cubierto por el agua salada que le caía de los ojos. Levantó la mano, por mucho que luchara para desobedecer, era inútil. Sasuke colocó la punta del kunai en la yugular de Aku. Su mano temblaba mientras miraba fijamente a Aku, solo para ver miedo puro e incredulidad en sus ojos. Aku, lo siento mucho. Te amo, nos vemos en la próxima vida. Sensualidad lo había hecho, acababa de matar a la mujer que amaba, Aku. Gritó porque ella... Le preguntó a Itachi. Sin embargo, Itachi quedó asombrado por los nuevos ojos de Sasuke, zona de entrenamiento 0, dos ataúdes se levantaron lentamente uno al lado del otro a los pies de Naruto, seguidos por uno a su izquierda y otro a su derecha. A medida que los cuatro ataúdes llegaban lentamente a la cima de su viaje hacia el cielo, las tapas comenzaron a caer, una por una. Me alegra verte de nuevo, Saru. ¿Y dónde está ese niño que usó el ataque de viento para revertir el Edo Tensai? Cuestionó a Shibama. Sí, es toda una hazaña acabar con un jutsu de tierra con un jutsu de viento. Nadie más que mi bisnieto podría haberlo hecho, sonrió Tobirama. Oh, haz sonar tu propia trompeta un poco más, Tobirama. Es mi bisnieto y también el tuyo, dijo un hombre bajito que vestía una camisa roja de manga larga y pantalones de combate combinados con una armadura negra. ¿Tumaki? Dios mío, eres viejo. Afirmó Asirama, Tumaki era en realidad primo de su difunta esposa Mito, y fue el líder de la aldea durante el mismo tiempo que él era Hokage. Aún podría patearles el trasero a ambos. Necesito recordarles quién fue el que ganó esa pequeña batalla entre nosotros, ¿así? Replicó Tumaki. Además, no es como si yo fuera tan viejo cuando morí. Tú, vieja bruja. Eras uno de los Uzumaki más antiguos que aún vivían. Además, sabes muy bien que podría enfrentarte en tu vejez, tal vez no en tu mejor momento, pero definitivamente ahora. ¿Y por qué diablos estoy aquí? ¿Hasta dónde puedo decir, esta es una reunión Senju barra Uzumaki? Dijo el último hombre, de cabello largo y negro, con el ojo izquierdo cubierto, armadura de placas rojas y, lo más notable de todo, ojos rojos que parecían irradiar poder. El hombre era Madara Uchiha. ¿Madara Uchiha? ¿Por qué Tuban estaría en las bóvedas del Hokage? Preguntó Naruto, todavía desconcertado por la cantidad de shinobi muertos. ¿A quién tenemos aquí? Pareces bastante joven, pero el poder que emana de ti y la mirada que tienes me dicen que conoces los verdaderos horrores del mundo ninja. ¿Quién podría ser? Preguntó Madara. Naruto Uzumaki Namikaze. El Godaime Hokage y el único hombre capaz de derrotar a un Bijuu, respondió Naruto, mirando a Madara a los ojos todo el tiempo. Ahora, dime quién eres. Niño tonto. Ningún hombre puede derrotar a un Bijuu. Ni siquiera yo a Asirama podríamos hacer algo así. Y tú ya sabes quién soy. ¿Por qué preguntas de nuevo? Cuestionó Madara. Los otros cuatro shinobi observaban el enfrentamiento con una concentración del 100%. Pregúntale a Tobirama-sama. Él me vio hacerlo. Además, Madara-sama, ¿por qué escondes lo que obtuviste después de tu batalla con Asirama-sama? ¿Sientes que fue lo que obtuve, al igual que los ojos que le robaste a tu hermano? Cuestionó Naruto. ¿Cómo supiste eso? Ni siquiera Tobirama es un buen sensor, y estoy seguro de que no estaba escrito, afirmó Madara. Porque Madara-sama, puedo decir que no sientes ninguna tensión por tu Mangekyou eterno, y puedo sentir que estás reprimiendo tus ojos. Solo hay dos doujutsu más fuertes que el EMS, y sé que no tienes uno de ellos, lo que solo deja al Rinnegan, afirmó Naruto. ¿Así que has desbloqueado el Kekkei Genkai real de Uzumaki? Estoy orgulloso de ti, muchacho. ¿Qué nivel has obtenido? Cuestionó Tumaki. 4, no creo que alguna vez desbloquee el 5, pero por ahora, es más que suficiente. Ahora podemos saltarnos el resto de estos comentarios mezquinos y llegar a la verdadera razón por la que todos están aquí. ¿Jiji? Preguntó Naruto, le pedí al mono que me trajera aquí para poder conocerte. Como dije antes, tu bisnieto, Tumaki, está aquí, porque también es tu bisabuelo.
Quería que Asi estuviera aquí para restregarle en la cara que tuve dos descendientes que llegaron a ser Hokage y él no tiene nada, vitoreó Tobirama. A Naruto ya no le resultaba tan difícil creer que estuvieran relacionados. Genial, pero ¿por qué está aquí Madara-sama? Preguntó Naruto. ¿Por qué insistes en llamarme así? Tienes una posición más alta que la mía, la verdad es que me molesta, cuestionó Madara. ¿Por qué te respeto como un poderoso shinobi? Y aunque la mayoría no lo crea, sé que tu hermano te dio sus ojos después de que perdiste los tuyos. Ni siquiera me importa que hayas desaparecido, Nin. Declaró Naruto. Es bueno saberlo, ¿por qué estoy aquí? Seguramente no es solo para conocerte, sé que eres más inteligente que eso, ya que puedo decir que tienes el poder de vencer a cualquiera de nosotros. Además, eres descendiente directo de dos de los shinobi más poderosos e inteligentes de mi tiempo, por lo que es obvio para mí que hay algún motivo oculto aquí, afirmó Madara. Hay algo grande, afirmó Sarutobi. Se acerca algo grande y quiero que Naruto esté lo más preparado posible. Ustedes son cuatro de los shinobi más fuertes que jamás hayan caminado sobre la tierra. Me preguntaba si todos ustedes podrían entrenar a Naruto aquí, cuestionó Sarutobi. A mí también me encantaría. Debería ser divertido y, de todos modos, no tengo nada mejor que hacer, respondió Tobirama con una sonrisa. No podemos dejar que Tobirama se divierta solo con nuestro descendiente, así que para mí es un sí, respondió Tumaki. Bueno, supongo que podría, no hay daño en ello, ¿verdad? Afirmó Asibama. Me niego a entrenar a un Senjuro o a un Uzumaki. Pero entrenaré con uno, afirmó Madara con una sonrisa burlona. Dos días después, Naruto, despierta. Gritó Sarutobi. Después del día de entrenamiento con clones de sombras y de despedirse, liberó a Edo Tensei. Desde entonces, dormía o trabajaba, generalmente a la misma hora. ¿Qué pasa, Jiji? Preguntó Naruto con la cabeza apoyada en su escritorio, mientras los clones lo rodeaban haciendo el papeleo. Tortazo. Ah. Gritó Naruto después de que Sarutobi le pusiera un chakra mejorado de 5 estrellas en la espalda. Naruto finalmente miró hacia arriba después de que el dolor se calmó y vio a un hombre mayor con cabello azul y un parche en el ojo. Al lado de ese hombre estaba la mujer más hermosa que jamás había visto. Sandaime-sama, ¿por qué hay un niño en su asiento? Preguntó Ao. Antes de que Naruto pudiera dar una respuesta, Sarutobi le dio una a él mismo. Porque este niño, como lo llamaste, podría patear mi trasero cualquier día de la semana y él es mi sucesor. Un placer conocerlos a ambos. A juzgar por su atuendo, supongo que son de Kyuubi o del lado antilinaje. Por favor, tomen asiento, afirmó Naruto en un tono que, aunque muy acogedor, les decía a ambos ninjas. Si se meten conmigo, morirán. Gracias, dijo amablemente la pelirroja. Después de todo, era obvio que ese chico era el héroe de Wave, lo que significaría que él fue el que derrotó a un Bijuu, lo que significaría que Mei lo quería como esposo. Soy Mei Terrarium, líder de los rebeldes de Kiri, y este es Ao, mi segundo al mando. ¿Te Ao? ¿El cazador número uno de Kiris, Nin? Preguntó Naruto. He oído mucho sobre ti y debo decir que estoy impresionado. Gracias Hokage-sama, debo decir que es refrescante ver a alguien tan joven como usted respetar a sus mayores, no muchos lo hacen. Sonrió Ao, le gustaba este chico. Sé lo que quieres decir, mis hijos en casa todavía están en la etapa de no escucharme cuando no quieren, sonrió Naruto de vuelta. ¿Tienes hijos? Gritó Mei, olvidando de alguna manera la historia de cómo Naruto adoptó a dos niños de la ola. Sí, Shisui Azumi, dijo Naruto, y giró un marco de fotos para mostrar un retrato familiar de 6 personas. Dos de ellos obviamente no tenían relación, ya que eran imitadores de Kakashi y Zabuza. Los otros 4 eran Naruto, 2 niños que no se parecían en nada y una mujer de la edad de Naruto que estaba entre los dos niños. ¿Zabuza? ¿Lograste que él tomara una foto? Preguntó Ao. El cazador Nin había escuchado rumores de que la única persona que lo había filmado era su difunta esposa. Mei, sin embargo, estaba al borde de las lágrimas. En la foto, un niño de pelo rojo oscuro y una sonrisa radiante en su rostro atrajo su atención. Era Shisui, su sobrino muerto. Shisui, pero, ¿cómo, oye, mocoso? Los niños quieren algo que hacer. Deberíamos obligarlos a hacer, un, rango, de. Se apagó Zabuza. ¿Señor Zabuza? ¿Está bien? ¿Señor Zabuza? Preguntó Azumi, la niña morena de 7 años. Está bien. Es fuerte, ¿recuerdas? Dijo otro niño pequeño, este con cabello desordenado de color rojo oscuro y ojos rojos activados.
En un movimiento que Naruto apenas vio, Mei se movió por la habitación y abrazó a la joven pelirroja en un gran abrazo. Shisui. Estás viva. Gracias a Dios que estás viva. Gritó Mei felizmente. Naruto se volvió hacia Ao y le pidió en silencio una explicación. Ao respondió. Ese es su sobrino, pensamos que murió con su madre luchando contra los enemigos de la línea de sangre. 2 horas después, bueno Mei, entiendo tu situación, pero creo que deberíamos dejar que Shisui decida. No importa cuál sea su elección, los demás podrán visitarlo cuando quieran, afirmó Naruto, Mei asintió. Quiero quedarme contigo, Naruto Nii. De esa manera podré estar con mis amigos y ser un ninja realmente fuerte como tú y Zabuza, afirmó Shisui desde su lugar en el sofá. Bueno, ahora que eso está resuelto, Naruto pensó por un minuto, luego una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Presionó el botón del intercomunicador Mai, ¿puedes despejar mis próximas 2 reuniones, por favor? Enseguida, señor halcón, jabalí. Gritó Naruto, los 2 se dejaron caer a ambos lados de Mei y Ao. Tráiganme a Tsunade, Shizune, Kakashi, Gai, Asuma, Itachi y Jiraiya. Naruto miró a Mei, quien le dio un guiño coqueto. Véndame los ojos, Jiraiya. Sí, señor. Dijeron al unísono de manera espeluznante. ¿Por qué le vendarías los ojos a Jiraiya-sama? Preguntó Mei. Para decirlo de una manera amable, eres demasiado hermosa para que la vea mi super pervertido padrino, afirmó Naruto. Mei se sonrojó levemente ante la parte de hermosa. Sarutobi soltó una risita perversa, pensando en Mei en el próximo libro de Jiraiya. Viejo, te lastimaré si continúas con esa línea de pensamiento, estúpidos mocosos de nivel SS2, inteligentes y fuertes por su propio bien, murmuró Sarutobi. ¿Todos los ninjas fuertes de Konoha están dañados de alguna manera? Mei le preguntó a Ao en voz baja. Espera a que conozcas a Gai, se rió Naruto. Menos 15 minutos después, ¿estás seguro? Sí, necesitamos probar algunas cosas de todos modos, y nunca se tiene suficiente experiencia, respondió Naruto. Pero, esto, respondió Ao mientras hacía un gesto hacia los 7 shinobi reunidos, estos son 7 de sus ninjas más fuertes, más usted mismo. No estoy diciendo que no nos guste la oferta, ni mucho menos. Pero debo decir que se estarían poniendo completamente vulnerables. No, Jiraiya y Sarutobi seguirán aquí, además, si hay algún peligro aquí puedo hacer que Ibasin regrese aquí. Además, Suna siempre está a un día de distancia, Kumo ya no es una amenaza, Orochimaru no es un factor en este momento e Iwa todavía está sufriendo por mi padre, afirmó Naruto. Bueno, como líder de los rebeldes, acepto humildemente su apoyo. Base oculta, mierda. De ninguna manera un mocoso pan podría capturar a Itachi. Gritó un hombre de cabello plateado. Cállate Idan, es obvio que el chico es fuerte, además, si los informes son correctos, es un Jinchuriki de alto nivel, lo que significa que el Genjutsu tendría dificultades para funcionar en él, afirmó un hombre grande de piel bronceada con una gorra de calavera y una máscara. Silencio. Kisame, ¿es cierto que Itachi fue capturado por la nave del Kyuubi? Cuestionó el líder. Sí, Pain-sama. Atravesó una de las ilusiones de Itachi como si nada y lo sometió en nanosegundos. Es tan rápido como dicen los rumores, tal vez incluso a la par con el destello amarillo, afirmó Kisame. Ya veo. Entonces tendremos que intensificar nuestros preparativos. Perdimos a Itachi, ya que incluso si logra escapar será un problema. Necesitaremos un nuevo miembro, así como que todos nos hagamos más fuertes. Entrenamos y ganamos dinero, nos reuniremos aquí nuevamente en 2 años y medio. Entonces Sasuke tiene algún Mangekyou extraño, ¿eh? Preguntó Naruto con una mirada contradictoria en su rostro. Estaba contento de que Konoha pudiera obtener una herramienta valiosa, aunque estaba un poco aprensivo sobre lo que este nuevo ojo podría hacer. Sí, hasta donde yo sé, todos los Mangekyou, excepto el de Shisui, tenían 3 puntos o un patrón de 3. El de Shisui tenía 4 y era capaz de controlar a la gente con los suyos. El de Sasuke tiene 6 puntos. Tendremos que esperar para ver si tiene alguna habilidad extra, afirmó Itachi. Mierda, y quería que obtuviera algo de experiencia en batalla. Hoy, por ahora, serán tú, Zabuza y Shizune con Mei. Una vez que llegues allí, usaré a Irasian y veremos cuál es el plan de ellos. Llevaré gente a Kiri de regreso para que siempre estés fresco, afirmó Naruto. Es un plan sólido, Gaki, pero tiene un problema. Incluso con al menos uno de ellos aquí en todo momento, si Iwa se entera de esto, podría volverse feo, afirmó Jiraiya.
No importa si lo hacen, tú y Gigi estarán aquí. Además, Tsunade solo pasará una semana o dos como máximo allí para entrenar a nuevos ninjas médicos. Y estaré aquí en cualquier momento, afirmó Naruto. Está bien, Gaki, pero asegúrate de que todos regresen en una sola pieza, de lo contrario, Tsunade podría matarme. 2 semanas después, Kiri, ¿escuchaste? El Hokage va a pelear con nosotros en la próxima batalla. Gritó uno de la facción de linaje. ¿Sí? Según lo que he oído, tiene el mayor número de muertes de nuestro lado, incluso más que Mei-sama o Ao-sama. Comentó otro sin mencionar a los otros 6 que están con él. Sharingan Kakashi, la bestia verde Mirai, Asuma la sierra eléctrica Sarutobi, Shizune de la niebla venenosa, Itachi el maestro del genjutsu Uchiha e incluso el demonio de la hoja Zabuza Momochi. ¿Escuchaste eso, Gaki? Somos famosos. Se rió Zabuza. Realmente no me importa la fama, eso elimina el elemento sorpresa. Oye Mei-chan, por lo que parece, van a intentar acabar con nosotros una base a la vez, afirmó Naruto, mirando la disposición estratégica de las tropas. Sí, pero deberíamos poder contenerlos hasta que los pesos pesados vuelvan al 100%, afirmó Mei. Naruto asintió. Shizune, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Gai y Asuma se curen y cuál es el estado de Itachi? Gai todavía se está recuperando de haber subido a 6 puertas, pero debería estar listo en 2 o 3 días. Asuma se está recuperando del agotamiento de chakra y volverá al mismo tiempo que Gai. Itachi, sin embargo, está casi completamente ciego. Tendrá que volver a Konoha, afirmó Shizune con una mueca de dolor. Ella sabía también como todos los demás que Itachi era uno de los más fuertes del mundo, pero eso no ayudaba el hecho de que ahora estaba ciego. Mierda, sabía que se había excedido cuando usó el Amaterasu, maldijo Naruto. Maldita sea, Sasuke ya está listo para la batalla. Tomará el lugar de Itachi por el resto de las batallas y tendrán que esperar hasta que podamos llevarlos a ambos a Tsunade para el intercambio de ojos. Incluso con el Mangekyou, sigue siendo un Jonin de bajo nivel en el mejor de los casos. No puede reemplazar a Itachi, podríamos conseguir a Genma y Raido, pero incluso ellos juntos no se acercan, afirmó Kakashi. Lo sé. No quiero traer más jefes de clan, aunque tú e Itachi ya son un riesgo. Afirmó Naruto. Puede que no podamos sustituir a Itachi en la primera línea, pero ¿qué pasa si traemos algunos luchadores de retaguardia? ¿En quién estás pensando? Necesitaríamos escuadrones y buen trabajo en equipo, afirmó Zabuza. Tengo una idea. Creo que tenemos la misma idea, Zabuza. Traeré al equipo 8, 9 y 10, junto con Aku, Sasuke y Sakura. 2 días después, estrategia de batalla, hay demasiados de ellos en ese grupo, deben ser casi todas sus fuerzas. ¿De verdad van a intentar acabar con esto en una sola batalla? Preguntó Ao. No lo sé, pero parece que debe haber algún truco aquí. Lo último que supe es que solo les quedaban 9.700 tropas, y hay alrededor de 8.000 de ellas por ahí. Yo diría que deberíamos atacar con lo mejor que podamos y dejar al resto para defender nuestra frontera. Afirmó Mei, por supuesto que lo mejor de ellos era el nin de Konoha. Yo digo que dejes que Mei, Ao, yo y mi escuadrón vayamos a matar a todos esos idiotas mientras ustedes van por los costados y se aseguran de que no puedan retirarse, afirmó Naruto, todos lo miraron como si estuviera loco. Sé que eres bueno, diablos, eres increíble, pero ¿de verdad crees que nosotros 9 tenemos alguna posibilidad contra 8.000 hombres? Cuestionó Ao. Bueno, Zabuza tiene un promedio de 600 personas por batalla, Asuma 500, Kakashi 550, Gai 550 y Shizune unas 400, así que hay alrededor de 2.600. Y todavía tengo algunos trucos bajo la manga, así que probablemente pueda conseguir, digamos, 3.500. Entonces, si tu gente puede conseguir 2.000 combinados de los lados y de atrás, entonces sí, creo que podemos, afirmó Naruto. Además, no olvidemos que tenemos a los 11 de Konoha aquí, pongamos un escuadrón a un lado y ellos pueden manejar su parte justa de la lucha. Al día siguiente, grandes llanuras de Kiri, no estoy segura de esto, ¿qué pasa si Naruto-kun no puede manejar esto? Quiero decir, sí, venció a Gaara, pero son como 10.000 personas. Afirmó Ino. Es problemático, mi padre dice que Naruto tiene un recuento de muertes confirmado de aproximadamente 15.000 en 2 semanas. Estoy seguro de que estará bien, no es el Kage más joven de la historia por nada, afirmó Shikamaru. Mi padre me ha informado que Gaara-san se ha convertido en Kage, lo que lo convierte en el Kage más joven de la historia. Aunque estoy seguro de que Naruto-san es más fuerte que Gaara-san, afirmó Shino. ¿Podrían todos los ninjas de Konoha presentarse en la tienda del Hokage?
¿Con Naruto? No, por última vez no me retiraré. Gritó Naruto. Entonces, ¿prefieres quedarte en casa en lugar de irte? Preguntó Zabuza. Sí, va a ser demasiado divertido para mí retirarme, afirmó Naruto. ¿Incluso si te quedas sin fuerzas? Preguntó Kakashi. Hola. Soy Naruto, el generador de resistencia humana. ¿De verdad crees que me quedaría sin energía? Fuera de la tienda, Ino, Aku, Sakura, Tenten y Hinata estaban sonrojadas furiosamente, y los chicos no estaban mejor. Me pregunto si Gaara-kun tiene ese tipo de resistencia, cuestionó Hinata, aunque afortunadamente estaba lo suficientemente tranquilo como para que solo Shino lo escuchara. Hinata, ¿puedes usar tu Byakugan para ver qué tan grande es? Preguntó Ino, todas las demás chicas miraron a Hinata. Hinata hizo lo que le pidió, después de todo, todos los Hyuga eran pervertidos, incluso Neji tenía una copia o dos del libro de Jiraiya. Hinata activó su Byakugan y buscó a Naruto, solo para jadear y lucir aterrorizada. Entonces, ¿es pequeño o grande? Preguntó Ino. 11, fácilmente 11 y con eso, se desmayó, todavía de pie. Bueno, entonces, al menos mi muchacho no se queda muy atrás, afirmó Aku, provocando un sonrojo en Sasuke. De repente, la solapa de la tienda se abrió y la cabeza de Zabuza asomó. Si todos terminaron de comparar literalmente el tamaño de sus penes, miró a Sasuke con enojo. Entonces traigan sus traseros aquí, la reunión de estrategia comenzará tan pronto como Aoi y Mei lleguen. Todos corrieron hacia la tienda, Sasuke esperaba que Zabuza no hubiera escuchado el comentario de Aku. Bien, todos están aquí. Y ahora que terminamos de discutir mi plan de batalla, afirmó Naruto, todos se dividirán en sus equipos originales, con Aku yendo con Sasuke y Sakura. El miembro de mayor rango de cada equipo será el líder, así que Neji, Aku, Shikamaru y Shino. Cada grupo se emparejará con un escuadrón Kiri, y aceptarán cada orden que den. Un líder como siempre, Naruto-kun. Me sorprende que comiences sin mí, aunque con tu reputación, estoy dispuesta a dejarlo pasar, afirmó Mei mientras ella y Ao entraban a la habitación. Solo estoy llenando los espacios en blanco con mi ninja, sabes que nunca entro sin un plan de respaldo, afirmó Naruto con un guiño. Si tú también terminaste de coquetear, ¿podríamos pasar a las misiones de batalla? Preguntó Ao con un suspiro. Habían estado coqueteando desde que llegaron. Pensó que harían una buena pareja, pero ahora no era el momento. Me encantaría, está bien, como dije antes, cada equipo irá con un escuadrón Kiri. He solicitado que nadie entre en batalla hasta que yo dé la señal. Voy a usar varios jutsu que están muy extendidos y no quiero que nadie entre en batalla hasta que yo dé la señal. Si se retiran hacia ti, entonces siéntete libre de matarlos. Con los que odian la línea de sangre, no sé nada sobre esto, escuché que todos esos ninjas de Konoha están allí para esta batalla, afirmó un hombre más bajo. ¿A quién le importa? Tenemos 4 veces más soldados, afirmó el general Tanimaru, un hombre grande con cabello castaño oscuro y perilla. Era el hombre de mayor rango que quedaba en el bando de los anti-Bloodline. Era el general de todo el ejército bajo el mando de Yagura, y cuando Yagura desapareció hace ya varias semanas, se convirtió en el líder temporal de Kiri, aunque eso no cambió nada. ¿Qué pasa con el Hokage? Ha matado a casi 2000 hombres en una batalla durante la última semana y media. Es un sabio y puede usar el Raisin que hizo famoso a su padre, y tiene rango SS en Iwaioto, preguntó otro ninja sin nombre. Es pura propaganda, dudo que haya alguien tan bueno como él, además este chico tiene, como mucho, 14 años. Además, ningún hombre puede enfrentarse a un ejército. 4 horas después, comienza la batalla, el ejército de los anti-Bloodline marchaba hacia los partidarios de Bloodline, extremadamente confiados en su victoria en la próxima batalla. Después de todo, tenían 4 veces la cantidad de soldados que el enemigo, y les habían informado de que el hombre que los había estado masacrando durante la última semana y media no era tan bueno como todos habían oído. Aunque cualquiera que hubiera sobrevivido a un encuentro con el asesino Bijuu de Konoha, sabía que realmente era tan bueno, ya sea en Tai, Nin, Ken o incluso Genjutsu, era mucho mejor que cualquier cosa que hubieran visto. Mientras los anti-Bloodliners estaban todos al acecho detrás de una de las colinas naturales, moviéndose lentamente desde detrás de los búnkeres naturales y alrededor de los costados del ejército entrante, Naruto, Zabuza, Kakashi, Asuma, Gai, Mei, Tsunade, Shizune y Ao. ¿Cuánto falta para que estén en posición? Preguntó Naruto, se estaba poniendo ansioso, odiaba el nerviosismo previo a la batalla. Alrededor de 10 minutos, pensé que por el plan que me diste podrías comenzar en unos 8, dijo Ao, Naruto asintió. ¿Están todos listos?
Necesito que cada uno de ustedes lo haga a la perfección para que todo esto funcione, afirmó Naruto. Sí, estamos listos, pero ¿estás seguro de que solo necesitas 7 puntos para atacar? Preguntó Kakashi. Deja que Gaki trabaje, Kakashi. Tú sabes tan bien como yo que él piensa 50 movimientos por adelantado. Él lo tiene todo bajo control, afirmó Zabuza. Bueno, a mí personalmente me gusta este plan de ataque, además, está canalizando a cualquiera que se retire hacia nuestras fuerzas y cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para quedarse estará peleando una batalla en al menos 5 frentes, afirmó Tsunade, quien había tomado el lugar de Itachi ya que estaba por encima del promedio en Genjutsu y podía curar a cualquiera que se estropeara demasiado. Está listo para empezar, todos están en posición. Buena suerte, señor, la va a necesitar, afirmó Bao, murmurando la última parte en voz baja. En mi época, muy bien, tíralos. Ordenó Naruto. Mei, Tsunade, Zabuza, Kakashi, Asuma, Ao y Gai lanzaron un kunai y rasin por encima de la colina hacia la multitud de anti-bloodliners. Aterrizaron formando un patrón hexagonal alrededor del ninja enemigo y uno en el medio. Hagámoslo, en las montañas sobre las grandes llanuras de Kiri, señor Orochimaru, deberíamos ayudar a los seguidores de la línea de sangre. ¿Nos ayudaría a conseguir más sujetos de prueba? Preguntó Kabuto. No, ya tenemos suficiente por ahora. Además, estamos aquí para ver qué tan fuerte es ese mocoso. De esta manera, si está débil después de la batalla, puedo atacarlo, o si sigue siendo fuerte después de la batalla, aún puedo ver cuáles son sus habilidades y cómo contrarrestarlas, afirmó Orochimaru. Como desees, maestro, aunque todavía creo que podrías matarlo ahora, puede que él sea fuerte, pero tú eres un Sanin, afirmó Kabuto. Sea como sea, de hecho es más fuerte, incluso conoce ese maldito modo sabio que usa mi idiota compañero Jiraiya. Y mis invocaciones de serpiente no me permiten aprender a usarlo. Campo de batalla, dos Narutos aparecieron en un destello de color naranja en el lado opuesto del ejército de enemigos del linaje que se acercaba, tanto su modo sabio como su Doujutsu ya estaban activos y el chakra del Kyuubi esperaba en reserva. Ambos Narutos realizaron una serie de sellos manuales y gritaron un jutsu. Estilo fuego. Onda de incineración. Gritó el primer Naruto mientras lanzaba una gigantesca pared de fuego azul caliente en un amplio arco, creando una pared literal de infierno que cubría unos 300 pies de ancho. Estilo viento. Espadas del dios del viento. Gritó el siguiente Naruto. Pasó cada mano horizontalmente por su cuerpo, haciendo que 10 espadas gigantes de viento salieran disparadas de las puntas de sus dedos. Las espadas de viento volaron hacia la pared de fuego y luego se combinaron con ella, haciendo que la imponente pared de llamas, ya de por sí azul y caliente, se hinchara y se expandiera rápidamente, envolviendo unos buenos 600 pies de ancho y 100 pies de profundidad de puro fuego infernal, sin siquiera tener en cuenta las espadas de viento que aún se movían y continuaban a través de la pared de fuego, cortando todo lo que cruzaban. El calor del infierno literalmente cocinó todo lo que se encontraba a 500 pies de distancia. Afortunadamente, Naruto ya se había movido al siguiente lugar. Con el equipo 10, mierda. Gritó Shikamaru, protegiéndose la cara del calor de los dos jutsu de rango S combinándose. Mierda, es cierto. Nunca había visto un jutsu de colaboración tan fuerte. Gritó un Kirinin. ¡Qué poder!, afirmó Ino asombrada. Con Naruto, frente a los que ahora repiten su postura de detractores de Bloodline, los dos Narutos aparecieron nuevamente, y tal como antes, realizaron una serie de señales con las manos. Estilo acuático. Tsunami todopoderoso. Gritó el primer clon, que continuó recolectando toda el agua. Estilo relámpago. La ira del dios del trueno. Gritó Naruto mientras disparaba dos rayos, uno con cada palma, hacia la pared de agua. Los efectos fueron inmediatos, ya que la pared de agua comenzó a sacudir y barrer todo lo que se encontraba a su paso, matando o noqueando a otros 500 enemigos aproximadamente. Una vez más, se movió hacia el siguiente lugar. Equipo 8, increíble, hasta ahora es el jutsu de 4A categoría en dos jutsus de colaboración. Ningún hombre tiene el chakra para lanzar jutsus de esa manera. Afirmó un soldado sin nombre. Lo creas o no, creo que puede ser incluso mejor con Tai, Ken y Genjutsu, afirmó Shino. De vuelta al matadero, ahora el enemigo se estaba retirando en dos direcciones, aunque el sentido común dictaría que debían evitar entrar en aberturas, cuando entran en pánico, las presas aprovecharán cualquier abertura que consigan, lo que lleva a la mayoría de ellas a la matanza.
Los cuatro kunai y rasin exteriores restantes sin usar destellaron cuando un Naruto apareció en cada uno, cada Naruto mirando fijamente a una bandada de shinobi enemigos que intentaban retirarse. Rasengan Oval. El primer Naruto lanzó la variante del rayo, que destruía lo que golpeaba o paralizaba todo lo que estaba cerca. Rasen Firestorm. El segundo Naruto lanzó la variante de fuego, que era potencialmente la más peligrosa, ya que la masa giratoria en el medio destrozaría todo lo que tocara como un cuchillo literalmente caliente a través de la mantequilla, y los enormes látigos de llamas que salían de la masa giratoria quemarían horriblemente a cualquiera que tocara. Rasen Tifón. El tercer Naruto lanzó la variante de agua. Al igual que el Rasen Firestorm, destrozaba a cualquiera que tocara y los látigos de agua que salían de él desgarraban y aplastaban a cualquiera que tuviera la mala suerte de acercarse a él. Rasen Shuriken, nivel 2. El cuarto Naruto, que era el verdadero, lanzó la variante final del Rasengan, que era el Rasen Shuriken mejorado. En lugar de las cuatro espadas normales que giraban en el sentido contrario a las agujas del reloj, el nivel 2 tenía 8 espadas, 4 de ellas girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y 4 en el sentido de las agujas del reloj. Cualquiera que estuviera cerca de él se convertía instantáneamente en una niebla roja y en cintas de lo que alguna vez fue carne. Cada Naruto desató una variante del Rasengan, una para el rayo, otra para el fuego, otra para el agua y, por supuesto, otra para el viento. Los cuatro jutsu, que fácilmente podían clasificarse como ese, diezmaron a todos y viajaron hasta el centro del campo de batalla, matando a cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en su camino. Cuando se encontraron en el medio, todos se combinaron, lo que resultó en una verdadera supernova de explosión elemental, que ocupó la mayor parte del campo y vaporizó todo lo que quedó atrapado en el interior, dejando un cráter de 500 pies de profundidad y casi 1000 pies de ancho. Con Mei, Zabuza, Kakashi, etc., ¿qué poder tan abrumador?, afirmó Ao, quien tuvo que apagar su trasplante de Byakugan para no quedar cegado. De ninguna manera, fue la inteligente respuesta de Asuma. A los demás tampoco les iba bien, como médicos, tanto Shizune como Tsunade tenían una extraña mezcla de disgusto y asombro en sus rostros, disgusto por la pérdida masiva de vidas, asombro por el caos perfectamente controlado de lo que la joven rubia acababa de hacer. Entonces, estoy dispuesto a apostar que ni siquiera todos juntos tenemos una oportunidad contra él, afirmó Zabuza, todos asintieron tontamente. Parece que el gran destello amarillo acaba de ser superado. ¿Con Orochimaru, ese señor Orochimaru, qué fue eso? Fue tan poderoso, tan destructivo. ¿Cómo puede tener una afinidad tan alta por los cuatro elementos? Ni siquiera Kakashi es tan bueno, cuestionó Kabuto. Orochimaru apretó los dientes. Tanto poder y no puedo tenerlo. Te mataré, Namikaze, y luego quemaré Konoha hasta los cimientos por mantener alejado de mí el poder que encontraste. Sobre el campo de batalla, una vista aérea del campo de batalla mientras el humo, trozos de hielo flotando, todo y el caos general de lo que la rubia había hecho lentamente aparecieron a la vista de todos los que estaban de pie y observaban desde las colinas. El infierno. El infierno literal en la tierra era la única forma de describir lo que estaban viendo. El enorme ejército de casi 8000 ahora no era más que 2100. Cuerpos rotos, quemados y retorciéndose yacían en el suelo, convirtiéndolo literalmente en una tumba abierta. El cráter en el centro del campo se estaba llenando lentamente con agua subterránea. Los gritos de agonía y dolor era todo lo que se escuchaba cuando el polvo finalmente se asentó. Un hombre, para algunos, un monstruo, algo incluso peor que un demonio, estaba de pie. Todo su atuendo todavía tan prístino como el segundo en que entró en batalla. El hombre, que muchos ahora pensaban que era más dios que hombre, estaba de pie, con la splash de su orden en su mano derecha, su claymore en su mano izquierda y el nodochi en sus dientes. Estilo Senju. Jutsu de oscuridad infinita. Estilo Uzumaki. Sinfonía de tres espadas. Gritó la voz apagada de Naruto mientras comenzaba a brillar rojo con chakra del Kyuubi, aproximadamente una cola, aunque no por el impulso físico que pudiera haber necesitado, era necesario para evitar el agotamiento del chakra o el daño que 8 jutsu de rango S consecutivos, 6 de los cuales eran Kinjutsu, le hicieron a sus brazos y boca. En un nanosegundo, todos los ninjas, amigos o enemigos, perdieron la visión y el sentido del equilibrio. No pasó mucho tiempo antes de que todos los ninjas de Konoha y varios de los ninjas de Kirin más experimentados disiparan el genjutsu masivo, solo para escuchar lo que sonaban como miles de bombas por segundo explotando en el campo de batalla.
Todos miraron para ver a Naruto bailando mientras atravesaba a los shinobi restantes a velocidades que incluso la mayoría de los jonin no podían comprender. Con Mei, Kakashi, Zabuza, etc., así que finalmente Gaki lo terminó, ya era hora. Tsunade-sama, necesitará tus habilidades cuando termine esa técnica, afirmó Zabuza. Naruto le había pedido un estilo de tres espadas. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está haciendo exactamente? Preguntó Mei, con preocupación evidente en su voz. Está canalizando el chakra del Kyuubi, por lo que puedo decir, alrededor de los colas, pero al igual que la última vez, el chakra del sabio lo está contrarrestando, afirmó Bao. Bueno, eso también. Pero el movimiento de Kenjutsu que está usando se llama Tripla de Simoni. Esas explosiones que estás escuchando no son las de la espada Splash. Está bombeando enormes cantidades de chakra a sus brazos, pecho y piernas para aumentar su velocidad. Cada corte o puñalada que realiza está rompiendo la barrera del sonido, lo que resulta en un estampido sónico, afirmó Zabuza, con orgullo y asombro evidentes en su voz. Dios mío, ¿este niño tiene alguna debilidad? Preguntó Ao. Sí, Ramen, con Naruto, todos estaban disminuyendo la velocidad, todos menos él, veía todo a la mitad de velocidad y se movía al doble de lo que debía. Sus brazos y piernas se sentían como si fueran a explotar, se sentía enfermo, tanto por la velocidad a la que se movía como por la cantidad de muertes que estaba causando. Sus ojos tenían un dolor familiar que relacionó con sus ojos desbloqueando otro nivel, aunque por alguna razón, cuanto más le dolían los ojos, más lento se volvía todo. Pero sabía que no podía detenerse, sabía que, en el segundo en que se detuviera, moriría. No tuvo tiempo de dar la señal a Asuma para que soltara el kunai para que Naruto pudiera ponerse a salvo. Había estado extrayendo cada vez más chakra del Kyuubi, tanto para curar sus músculos que se desgarraban rápidamente como para suministrar a los mismos músculos el chakra necesario para mantener su danza de la muerte. Finalmente encontró una abertura para dar la señal, que afortunadamente, Asuma captó y luego activó el sello Iraisin en el kunai que le habían dado. Naruto salió del centro del campo de batalla, cortando finalmente el chakra del Kyuubi y devolviendo la oscuridad que había estado al borde de su visión. Minato-kun, es hora de irnos, te he dejado quedarte bastante tiempo. Minato sonrió desde dentro del sello. Me acabas de avergonzar, hijo, ahora eres el más grande que jamás haya tenido el nombre Namikaze, y no podría estar más orgulloso. Mi trabajo aquí está hecho, lamento tener que dejarte ahora, pero no puedo quedarme más. Te amo Naruto, y siempre lo haré. Adiós, hijo mío. Por favor, continúa haciéndome sentir orgulloso, y si tienes la oportunidad, escucha a tu madre parlanchina. Ella te ayudará más de lo que yo podría hacerlo. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.